Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale. En el día de hoy se vais a preguntar qué hago por aquí viendo el perfil del actual top 1 del mundo. Pues la realidad es que me da absolutamente igual, o bueno, mejor dicho, no me influye en nada quién esté top 1 del mundo en Clash Royale. Pero sí que me interesa el mazo con el que lo ha conseguido, que es este mazo de montapuerco con la reina arquera que está en todos los mazos, como ya bien sabéis, y el esqueleto gigante, que es una de mis cartas favoritas y hace mucho tiempo que no veía por el meta, y gracias a eso ha conseguido llamar mi atención para que estemos grabando este vídeo. Como no conozco mucho del mazo, vamos como siempre a Royal API. Vemos que en los últimos 28 días el mazo tiene un total de casi 10.000 partidas, 5.400 victorias, lo que lo coloca con un 54% de win rate, que está muy pero que muy bien. Y vamos ya a meternos un poquito más en detalle viendo los matchups sencillitos, que por ejemplo van a ser el Lodbait del 2.6, el gigante doble príncipe, monta terremoto e incluso la ballesta. Y por el contrario, matchups un poquito más difíciles: ciclado de puercos, globo hielo, sabueso de lava, y matchup bastante igualado contra el MK carnera, que está muy de moda a día de hoy. Bueno, está muy bien todo esto de las estadísticas, muchachos, pero nosotros vamos a darle ya cariño a las partidas y os dejo ya con la primera. Primer rival que tenemos por aquí nos toca contra el Krayt de Zeski, que ha empezado directamente con el Miner, por eso hemos respondido lo antes posible con nuestros guardias. Por cierto, este mazo que tenemos en el vídeo también lo he llegado a ver con duendes con lanza en vez de los guardias, pero al final los guardias están en el mazo porque como los rivales es muy probable que lleven esa reina arquera, hacerle un poquito de counter, que quieras o no, te va a venir bastante bien. Voy a ciclar con tronco, no me renta de momento tirar un terremoto a la nada, y más sabiendo que es probable que pueda llevar algún macito de mortero. El rival que de momento no tira nada, hablando de mortero, dicho y hecho, metemos reina arquera, metemos terremoto y mandamos el mortero de vuelta a su casa de una forma bastante sencillita. Vamos a activar la habilidad ya de ya, porque es probable que el compañero quiera tirar la bola de fuego y si no, no nos hubiese dado tiempo. Pone la Valquiria, que está espectacular, ya que la vamos a tradear al completo. Nos vamos a activar, si nos lo permite el compañero, evidentemente nuestra torre con el miner. Vamos a hacerlo así, vamos a meter aquí arriba a los guardias para tener la torre del rey ya activada y hacer un poco de tiempo en lo que la torre del rey se despierta y la torre de arqueras cambia al target para poder defender esos bats. Lo he hecho más que nada en esta ocasión lo de activar la torre porque sé que más adelante es muy probable que se me termine complicando, ya que el compañero no creo que ponga muchos más miners en esa casilla. Voy a meter el monta porque evidentemente los esqueletos iban a morir muy rápido y si no la reina arquera me hubiese destrozado la torre por completo. Cuidado el monta con los martillazos, que al final ha metido un montón de daño en el mortero. Yo voy a meter el terremoto para hacer daño a la torre y no recibir más bolazos de ese mortero en mi torre. Vamos a ver si vamos llegando al por 2, que se nos va a poner la cosa un poquito más sencilla. Aquí vamos a tirar un tornado para matar a los bats y alejar un poquito al miner, que no pegue tanto a la torre. 18 segundos para entrar ya en un por 2 de elixir. La lápida, que casi que la podríamos poner por aquí, así defiende al miner. Y oye, conforme van saliendo los esqueletos, distrae el mortero, que dentro de lo que cabe, pues está bastante bien. De hecho, si la vamos a tirar por aquí, es probable que el compañero se caliente mucho, le moleste la lápida y meta bola de fuego directamente, lo cual nos dejaría disponible a la reina arquera, y eso también nos vendría increíblemente genial. Ahí está la bola de fuego. Es que parece que no, pero ponedme por los comentarios. Yo cuando veo una lápida en el campo de batalla me pongo muy nervioso. Estoy todo el rato así esperando a que se quede a tiro de tronco para poder eliminarla porque me tiltea muchísimo. Voy a meter el monta por aquí directamente para empujar al esqueleto gigante, hacerle un poquito lo que sería el turbo al esqueleto. Vamos a meter directamente nuestro terremoto por aquí para poder desintegrar a ese mortero lo más fácil posible y limpiar el camino del monta hacia la torre, que creo que podría golpear una vez, lo cual estaría muy chido, más el daño que evidentemente hemos hecho con el terremoto y el daño de explosión de la bomba del esqueleto, que a pesar de estar un poquito nerfeado termina desintegrando a todo. Bola de fuego también quizá un poco agresiva del compañero, porque la lápida tampoco es que fuese a hacer demasiado ahí, así que nos vamos directamente al ataque. Vamos a ver si nos deja tanquear al monta con el esqueleto, lo cual la verdad que nos vendría bastante bien. Mirad, como no nos ha puesto a tiro directamente de ese mortero el terremoto para dar también a la torre, lo metemos solo a la estructura. Metemos por aquí un tornado, una invisibilidad de reina arquera, se va a morir todo con la bomba, metemos tronquito para seguir raspando la reina arquera, que sigue haciendo un destrozo, y ahora que debería estar al caer el miner, como bien podéis comprobar. Metemos los guardias, evidentemente el miner por lo general suele ir en esa casilla, monta directamente a la carga, preparamos terremoto, no sabemos dónde va a caer el mortero, ahora sí tenemos valor directo directamente a la estructura y a la torre, así que vamos a aprovecharlo lo máximo posible. Hemos tirado el terremoto tan rápido que ni siquiera el mortero ha podido golpear una vez en la torre. Vale, aquí voy a tirar reina arquera porque debería estar al caer el minero, como bien podéis comprobar. Vamos a meter arriba primero el tornado y luego ya si eso metemos el esqueleto gigante para proteger todo. Aunque como quizá no me da el elixir para la invisibilidad, la voy a activar ya y ahora sí meto el esqueleto para poner el pechito por el equipo. Vamos a meter monta, preparamos el terremoto para el mortero. El compañero supongo que debería de poner una valquiria por ahí, si no, no tengo ni idea de cómo va a defender. Se le va a desintegrar absolutamente todo, tampoco sé si le da el elixir para reina arquera. Metemos tronco por si caían los esqueletos de uno y conseguimos ganar así la primera partida para dejaros ya
con una segunda. Segunda partida por aquí, nos toca contra el crack de Pedro Martinelli, que no sé por qué se me hace que tiene nombre de ciclista. O sea, se me hace un nombre bastante, bastante peculiar. Hemos activado la torre por ahí con el barril de dues. Estamos en contra de un Ludwig. Lo que nos falta identificar es el hechizo fuerte y la estructura. Vemos que tiene tronco y tiene espíritu eléctrico, lo cual debería indicarnos pues que es el típico mazo con princesa, con torre infernal o Tesla y con el cohete o la bola de fuego. Yo imagino que el cohete. Metemos la reina arquera por ahí, que ahora le puede molestar mucho. Imaginamos que si no se calienta demasiado y tira el cohete, debería defender con Valkyria o con Caballero, que son las cartas que le quedan disponibles en la rotación. Metemos por aquí la invisibilidad para la reina arquera. Vamos a tradear una buena parte de la Valkyria y a esa princesa que me la voy a quitar de en medio con un tronco para que no esté molestando ahí todo el rato y que mi lápida siga dando un poquito de por saco. Cuidado con un cambio de línea, vale. Si bien el barril de dues solo, pues nos lo llevamos un poquito lo más alejado posible. Con la torre del rey ya veis que recibimos nada de daño. De todos modos, si cae espíritu eléctrico, llevad cuidado porque sí que evidentemente os va a meter alguna puñalada a algún duende que otro. Metemos por aquí el esqueleto gigante. Cuidado con las princesas al puente que las carga el diablo, aunque de momento parece ser que el compañero se va a tranquilizar un poquito y la va a poner desde atrás. Tiene que meter guardias para distraer al esqueleto. Vamos a ver si podemos matar a esa princesa con la reina arquera, que yo creo que sería lo más lógico. Ha decidido meter la valquiria del otro lado, lo cual me sorprende bastante. Aunque bueno, dentro de lo que cabe, los guardias también son muy muy buena defensa de la reina arquera. Metemos directamente nuestros guardias por aquí. Veis que no vamos a recibir prácticamente nada de daño en la casilla donde estamos colocando nuestros guardias. Y metíamos la invisibilidad para tradear a los suyos. Voy a meter el monta ya a la carga, aprovechando que están los de sus guardias por ahí dando un poquito de por saco. Metemos el terremoto directamente a la torre y a la torre Tesla. Y esto significa que nuestro monta se va a quedar libre junto al guardia y vamos a meter un montón de daño en la torre, lo cual nos viene bastante bien para ponernos por delante en la partida. Esa princesa, pues si no te quieres joder mucho la rotación, tírale tronco. Si metes esqueleto te vas a quedar un poquito comprometido y vas a recibir mucho daño en la torre. Vale, ahora no podemos dejar que tanquee el barril de duendes ni con Valkyria, ni con espíritu eléctrico, ni ninguna cosa así. Vamos a meter los guardias por aquí para defender al barrilcito de duendes del compañero. Sí, pensaba que iba a la parte delantera. De vez en cuando también la liamos bastante y hemos recibido alguna que otra puñalada más de duendes. Eso sí, el terremoto ha sido completamente clave. El montaje creo que va a golpear una vez. El tipo que decide irse a cohetes. Y en estas partidas, cuando empiezas a hacer ese tipo de jugadas para tratar de irte a cohetes, es porque estás muy, pero que muy complicado. Así que no creo que el compañero nos saque esta partida adelante. Metemos tronquito para los guardias, ahora activamos la invisibilidad. La reina arquera que se convierte en una metralleta, empieza a desaparecer todo el mundo. El esqueleto, que aunque fue nerfeado su daño de la bomba, pensad que ahora por golpe mete un montón más y se nota una locura. No vamos a meter el terremoto porque mirad que, veis, no me da para darle a la torre Tesla y a la torre de arqueras, porque el compañero evidentemente iba a tratar de evitar precisamente eso que comentábamos. Vale, cuidado porque aquí viene un barril de duendes. No sé si os habéis dado cuenta, pero ahí venía un barril de duendes. Oye, yo creo que se veía un poquito, ¿no? No nos vamos a engañar. Creo que ese barril de duendes precisamente se veía un poquito bastante. Metemos el monta directamente a la carga. Tiene que estar al caer su torre Tesla, que no sé si le va a dar el elixir. De hecho, no, y conseguimos ganar así también la segunda partida para dejaros ya con la siguiente. De momento estamos consiguiendo arrasar con todo el mundo con el mazo del top 1 de Clash Royale. El compañero Mon Little Boy no tiene intención de empezar. Yo voy a ciclar con un terremoto porque tampoco me va a interesar en el por uno ya así de primera sin conocer ninguna carta del oponente y tirar el monta, así que creo que ese terremoto no lo voy a necesitar. Vale, nos coloca la lápida, si tiro el monta por aquí no se desvía, tenedlo en cuenta. Si hubiese estado la lápida una casilla más adelantada, yo evidentemente no habría hecho esa jugada, aunque creo que va a tener tornado. Lo que no sé es si va a llegar a activar la torre, porque claro, el monta se va a la lápida, aparecen los esqueletos y se termina desintegrando bastante rápido. De hecho pone vaya, porque yo creo que ni él contaba con eso. Metemos esqueleto por aquí a ese bárbaro, la verdad que lo podemos asumir, al menos de momento, más adelante ya no lo sé. Y nuestro compañero que tiene mazo de cementerio. No sé si va a tener mago de hielo o reina arquera. Lo que sí que seguro es que tiene baby dragon. Tampoco sabemos si tiene veneno o si tiene bola de fuego. De momento metemos la reina arquera por aquí, porque independientemente del hechizo que tenga, le va a hacer bastante daño y nos va a ayudar a tradear a gran parte de sus unidades. El mago de hielo por ahí molestando. Nosotros activamos aquí la invisibilidad antes de que reciba más daño, para que se quede con un hilito de vida y pueda meter mínimo un golpe a la torre, lo cual nos viene bastante bien. Y cuidado con esta rotación, porque yo ahora no tengo disponible mi reina arquera para matar al baby dragon. El compañero lo sabe. Nosotros, ¿cómo vamos a tratar de evitar esto? Pues directamente poníamos la lápida en modo previo del cementerio y el tornado para llevarnos de paseo un buen ratito al baby dragon. Ahora el monta para distraer, los guardias nos los vamos a reservar para más adelante. Y oye, poco se habla de la defensa que hemos conseguido hacer de un cementerio con la lápida. Y de hecho es que la lápida sigue molestando para tradear al baby dragon y sin recibir prácticamente nada desplace la torre. El compañero que ya tiene la torre reactivada, al final Bale, has metido el monta en defensa, el compañero te ha activado torre, te va a ganar, pues da igual. O sea, más adelante también se hubiese activado la torre directamente por ahí con el tornado, así que no preocuparse por eso.
Vamos a entrar ya en el por 2 de Elixir. Mi reina arquera la voy a conservar un poquito más para matar Baby Dragons, porque si no, sé que la cosa se va a poner un poquito cuesta arriba. Terremoto que vamos a ir tirando por aquí para ciclar. No podemos estar leakeando y tampoco podemos poner la reina arquera, así que hay que gestionarse el ciclo como podamos. Aquí voy a tirar un tronco de Sintero a la Lapia y le limpio un poquito el pasillito al monta. Pensad que si el compañero sigue poniendo unidades ahí, me viene increíble, porque luego la bomba del esqueleto, quieras o no, les va a hacer bastante daño. Mirad el mago de hielo como termina desapareciendo. Reina arquera que se queda por ahí disponible con la invisibilidad para matar al Baby Dragon cuando se termine de girar. Y cuidado, porque como estaba tanqueando el Baby, se han acumulado unos esqueletos abajo que vamos a tener que quitarnos de en medio con los guardias. La verdad que quema la leche ese cementerio, porque el Baby, lo primero, no sé si habéis dado cuenta, pero el Baby Dragon no recibió directamente el daño de la bomba del esqueleto gigante. Metemos la invisibilidad porque la reina arquera no muere de veneno barbarrel, pero se queda con un hilito de vida, así que si no la activas rápido vas a perder cualquier oportunidad de protegerla. Lápida por aquí, tiene Baby Dragon ahora con cementerio. Nosotros de momento metemos un terremoto por aquí, nos quitamos de en medio a su estructura. No podemos dejar que tanque el Baby Dragon. Vamos a meter esqueleto gigante y montapuerco, porque el monta va directo a la torre. Le vamos a forzar el tornado y luego nosotros tenemos nuestro tornado para quitarnos a todo de en medio con la bomba, a no ser que el compañero sea el mejor jugador de tornado del mundo y también se lleve al esqueleto un buen rato de paseo. De todos modos, creo que la Valquiria va a recibir al menos el daño de la explosión. Nosotros vamos a meter invisibilidad y matamos al Baby, que es lo que más nos molesta está ahora mismo. Cuidado, eso sí, porque el compañero evidentemente cicla mucho más rápido y cuando se muere la reina arquera, pues ya veis que lo tenemos que pasar un poquito mal. Aquí van a caer los guardias para defender a ese cementerio. El esqueleto está arriba salvando al equipo, o sea, no hay otra opción ahora mismo. Vamos a meter el monta y aún así veo muy muy complicada esta partida, porque estamos jugando en contra de estructura de tornado del Baby Dragon, que solo tenemos una reina arquera para poder tradear al primer Baby Dragon, y el segundo al final nos termina destrozando porque no podemos acumular más cartas. Y ese cementerio que al final, quieras o no, siempre te va a hacer daño independientemente de las cartas que tengas para defenderlo. Metemos por ahí la invisibilidad de reina arquera, a ver si conseguimos salvar un poquito la vida momentáneamente y me da tiempo a tirar otro montapuerco, aunque ya se están acumulando los esqueletos y creo que el compañero se va a terminar llevando esta partida. Si la volvemos a jugar, creo que se podría haber hecho mucho mejor. No creo que sea factible ganar el matchup realmente contra alguien que sea decentemente bueno. Si juega bien sus cartas, te debería ganar, pero aún así creo que no debería de ser tan desequilibrada, porque hemos tenido muy mala leche cuando esa bomba del esqueleto no conseguía matar al Baby Dragon. Pero bueno, primera derrota del vídeo por aquí y os dejo ya con la siguiente partida. Nos toca volver a la senda de la victoria. Hemos empezado por ahí con la lápida, él con espíritu de hielo y con tronco. Es muy probable que sea algún mazo de Lodbait. Yo de momento voy a dividir los guardias por aquí por si me cae alguna princesa al puente o alguna cosa así, estar un poquito más protegido. También podría llevar ballesta, el cual hemos visto que debería ser un matchup bastante interesante para nosotros. De momento nos caen los duendes, entonces va a llevar probablemente monta, verdugo, cohete, el mazo de Viper que seguro que muchos de vosotros conocéis. Metemos el monta por ahí, está al caer el tornado directamente para llevarse el monta a la Torre del Rey. Y no sé si tenéis esa sensación en Clash Royale de que cada vez que te le da la torre, creo que tira un terremoto directamente a la nada. Pero bueno, lo que os estaba contando, no sé si tenéis esa sensación de que cada vez que vosotros jugáis montapuercos en Clash Royale, os llevan pescador, os llevan tornado, os llevan estructura, os llevan mega caballero y cosas así. Y cuando os lo juegan a vosotros, lo mejor que tenéis para defender es una lápida a lo mejor y vuestro rival tiene terremoto. Por cierto, no le tiréis terremotos a la nada, que esa sí que no va a ser una forma inteligente de ganar la partida. Si alguno de vosotros se pregunta cómo hemos activado la torre sin recibir un martillazo de monta, es muy sencillo. Coloquéis el tornado más o menos por donde está la lápida, el bordecito, y se vais a llevar al monta a la Torre del Rey sin recibir ningún tipo de golpe. Tiene que estar al caer de nuevo el tornado. Mirad que el compañero también la tiene bastante clara con esa interacción, que al final es muy positiva, porque te llevas el monta a la del rey. Es muy muy complicado que termines perdiendo la Torre del Rey por golpes del monta y ganas uno de elixir en ese tradeo. Nos cae la Valquiria desde atrás, nosotros ya tenemos el esqueleto por ahí. Quizá podríamos hagas todo el tornado, no sé si sería posible tirar un tornado medio mágico, que yo creo que podría molar mucho. Vamos a meter directamente el tornado para alejar el compañero, que lo evita muy bien con el monta. No sé si porque se lo estaba esperando o directamente porque iba a tirar el monta para empezar a meter presión, pero la idea era muy buena porque él había gastado su tornado y ya no tenía forma de evitar precisamente todo eso. Me sorprende, vale, digo, si no tira el tornado se me haría muy extraño, a pesar de que tiene la Valquiria y el verdugo. Recibir un martillazo de monta creo que no le renta demasiado. Metemos por aquí terremoto más tronco que elimine prácticamente al verdugo con la ayuda de la reina arquera. Voy a seguir presionando porque el compañero al final me va a tener que ganar a cohetes. Pensad que no va a pasar ni de la lápida ni del tornado. Nosotros vamos a meter nuestra lápida por aquí, el monta que se va un poquito de paseo, le metemos un martillazo a la torre, el suyo que no va a conectar ninguna vez, tiene que estar al caer la Valquiria. Por eso metemos la reina arquera para seguir metiendo
presión con la invisibilidad del esqueleto, que quizás se queda con vida y puede seguir molestando por ahí. No va a llegar la bomba a la torre de milagro, ¿eh? El compañero ha hecho un pacto con el diablo. Metemos terremoto por aquí. Ojo su torre central, que al final si se sigue llevando al monta y está la torre de arqueras metiendo a otra carta que no sea el propio montapuerco, le podemos complicar muchas las cosas al compañero. Vale, me voy a guardar el tornado para poder aprovecharlo con el esqueleto. Defiendo bien con guardias y con tronco. Ahí no voy a tirar el tornado porque es muy claro que va a tirar alguna tropa para seguir distrayendo al esqueleto y que no se vaya hacia la torre. Vamos a colocar una reina arquera bien adelantada. El compañero que a lo mejor se le ocurría tirar tornado para llevarse la reina arquera al lado de la torre de arqueras y poder sacarle valor al cohete, pero no ha sido el caso. Seguimos metiendo los terremotos porque al final si ya él monta la torre del rey necesitamos meter daño de alguna manera, ya que no paran de llevarnos cohetes. Aún así vamos a seguir con la presión del esqueleto gigante al puente porque le traía absolutamente a todo de una forma muy sencilla. Y ahora que ha gastado directamente el tronco, podemos poner la lápida y su monta ya no debería de pasar bajo ningún concepto. Tronquito también para seguir raspando. Vamos a meter el terremoto a la del rey, sabiendo que se está llevando el monta siempre a la torre central. Vamos a ver si le podemos tumbar las tres coronas a golpe de martillazo de montapuerco, que de hecho estamos más cerca de tirar la torre del rey que la torre de arqueras. El tema es que a lo mejor se nos acaba el tiempo y nos gana él a cohetes. Metemos invisibilidad de reina arquera por aquí. Tiene que estar al caer de la valquiria del compañero. Ha decidido sacrificar sus duendes, lo cual tampoco me parece mala opción. Vale, aquí va a caer otra lapia. No sé muy bien qué ha pasado entre los montaporcos, pero ya habéis visto la que ha liado. Volvemos a meter terremoto. El monta que le golpea otra vez. Dale otra montapuerco. No me lo puedo creer que vamos. Hace mucho tiempo que no me pasa esto en Clash Royale, ¿eh? Vamos a ganar una partida tumbando antes las tres coronas que la torre de arqueros. O sea, ningún tipo de sentido. No, se ha rendido el compañero y finalmente no lo hemos conseguido porque todavía no faltaban un par de cartas para rotar el terremoto, pero bueno, conseguimos la victoria, que es lo importante, y os dejo ya con la siguiente partida. Qué lástima que el compañero se haya cansado de defender, porque habría sido increíblemente bonito ganar la partida tumbando las tres coronas antes de tumbar cualquier torre de arqueras. Vamos a meter el tronquito por aquí para defender el miner. Creo que este señor juega mortero. Podemos meter el monta, pero a la vez preparar el terremoto. Ahí veis el mortero player con cazador en este caso, que lo ha puesto bastante bien para quitarse a mi montapuerco de en medio. La lápida quizás es la carta que menos me vaya a servir, así que si nos viene un cazador y tenéis un poquito de dudas de qué hacer en este caso contra un mazo de mortero, pues ponemos la lápida y que el cazador se termine entreteniendo un ratito por ahí. Vale, no sé exactamente qué versión lleva y lo más importante, qué hechizo fuerte va a tener, porque ese mazo se puede jugar con bola de fuego, con veneno, con terremoto o incluso sin hechizo fuerte directamente y llevar tronco paquete real. De momento caen los fases de atrás, supongo que para tirar un miner a continuación, aunque decide meter el veneno, que ya sabéis que la reina arquera muere de veneno tronco, así que tenéis que llevar cuidado con eso. Por cierto, acaba de gastar el tronco, así que evidentemente le vamos a activar la invisibilidad antes de que reciba más daño por ahí, para ver si terminábamos robando. También tiene paquete real el compañero, precisamente contra Lothbates no va a tener problemas. Tiene paquete real, tiene veneno y tiene tronco, además de una valquiria, o sea, venía preparado para la guerra. Vamos a meter el monta, preparamos el terremoto para dañar al mortero y a la torre a la vez. No sé si su cazador ha sido el mejor. Bueno, ha sido el mejor porque no sé si habéis dado cuenta de que le ha dado al monta cuando realmente el target estaba en el esqueleto gigante. Un poquito rara esa interacción, pero ya sabéis que a veces así es el Clash Royale Champanx. Tiramos tronquito para limpiar zona. No sé cómo vamos a ganar esta partida. La verdad que la veo muy complicada a priori. Demasiados hechizos, el cazador, el mortero. No me gusta, la verdad que preferiría jugar un matchup un poquito diferente. Vamos a meter reina arquera al puente, porque si la tiro desde atrás sabéis que me van a caer todo el rato los venenos. Aquí metemos invisibilidad, vamos a desintegrar a los bats y aparte del paquete real, que dentro de lo que cabe no está mal para no recibir también, lo que os digo, ese veneno en nuestra torre. Esqueleto desde atrás, el compañero que decide tirar valquiria. Supongo que en algún momento nos caerá directamente el miner, más que nada para arreglarse un poquito el ciclo. Nosotros metemos el monta desde atrás, vamos a ir colocando ya el terremoto por aquí. Ahí veis al miner, metemos los guardias directamente para poder hacerle counter. Reina arquera, pues si no el mortero nos desintegra la torre, ya que no tenemos terremoto y se ha terminado muriendo el monta puerco. Y la volvemos a colocar muy adelantada por el tema de no darle valor al veneno del rival. Tiene que estar al caer el paquete real. A ver, compañero, tirame el paquete real, ahí está, perfecto. Limpiamos zona con la invisibilidad de reina arquera, muy pero que muy fácil. Metemos el esqueleto por aquí en modo break de miner, que creo que ya van dos con los anteriores guardias y ahora con el esqueleto gigante. Y metemos monta desde atrás, que hoy dentro que cabe, pues anteriormente no ha salido nada pero que nada mal. Me voy a esperar un poquito más, eso sí, para meter el terremoto y poder desintegrar al mortero, aunque veis que el compañero también se espera bastante pero que bastante bien. Tornado por aquí para matar a los bats directamente, la reina arquera que puede ir tradeando al cazador y a todo ese tipo de cosas. Aquí no tiro los guardias evidentemente porque hay un veneno, creo que sería de estar muy
muy loco, tirar ahí directamente unos guardias y que los pobres se terminen desintegrando. Invisibilidad que cae para desintegrar al paquetillo real que caía por ahí. Aquí va a caer otro monta con un terremoto para desintegrar al mortero. Y en cuanto pueda, un tornado a los bats si es que decide tirarlos el compañero. El pobre mortero la que se ha llevado, ¿eh? No ha conseguido pegar ni una vez en la torre antes de acabar con la vida directamente por ahí. Vale, cuidado porque el último ataque nuestro que acabamos de hacer sí que ha sido muy bueno. Le hemos traído al cazador, al mortero, a la valquiria. Ahora voy a poner el esqueleto, van a caer los bats. Tengo que meter por aquí un tornado para matarlos, ya que quizá pues nos pueden defender muy fácil si no lo hago. Va a caer de nuevo el monta con el terremoto, con un tronquito, porque evidentemente va a caer el cazador, el mortero, que no vuelve a conectar ninguna vez. Y poco a poco parece que no, pero estamos consiguiendo hacer daño. Esto es porque básicamente iba a caer el veneno y si tiraba a los guardias me quedaba sin ellos y me iba a seguir haciendo daño el miner en la torre, así que buena especie de predict de ese veneno del compañero. Meto el esqueleto por aquí. Supongo que deberían de caer los bats. A ver, compañero, de momento que no decía hacerlo, vale, me parece correcto. Ahí están los bats, metemos el tornado, metemos también el terremoto. Aquí van a caer los guardias en modo predict de nuevo de ese miner. Y poco a poco seguimos raspando. Cuidado que no veo tan lejos esta partida, Voy a meter el monta por aquí de nuevo. La reina arquera que se queda ahora un pelín más libre. Aquí va a caer un tornado, hasta luego directamente los bats. Se filtra directamente el montapuerco, que mete un martillazo, que mete dos, que no mete el tercero, pero estamos directamente a rotación de terremoto, Vamos a meter los guardias por aquí, ya en modo predict del miner para no recibir ningún tipo de daño en nuestra torre. Vamos a tirar el último monta, ciclamos el último terremoto y hemos conseguido ganar una partida muy pero que muy complicada para despedir el vídeo por aquí. La verdad, muy buenas sensaciones con el mazo del actual top 1 del mundo. Hemos conseguido ganar 4 partidas y hemos perdido solo esa contra el mazo de cementerio. O sea que muy pero que muy bien. No me decepciona, yo la verdad lo veo un mazo sólido. A pesar de que tenéis que llevar cuidado de no hacer overcommits, porque al final la bomba del esqueleto gigante no va a poder matar a tantas cosas como lo hacía anteriormente. Pero bueno, espero que lo probéis, que os guste un montón como este vídeo, así que yo me voy a ir despidiendo por aquí. Nos vemos en el siguiente. Recuerda, dejad tu suscripción, utilizad el código Bail en la tienda de Supercell y también dejar tu like, evidentemente. Así que me despido y nos vemos en el próximo. Bye.